El día de hoy, en el marco del 27º Coloquio Cervantino Internacional, traemos para ustedes la conferencia magistral Cortés, el renacentista, que será impartida por el doctor Christian Duberger, destacado catedrático de la Universidad Sorbona de París. El doctor Duberger nació en Burdeos en 1948 y es profesor de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha sido consejero cultural de la Embajada de Francia en México. Sus principales áreas de especialización han estado relacionadas de una manera muy estrecha con nuestro país, del cual ha estudiado dos de sus periodos históricos más importantes. Me refiero a la etapa prehispánica y a la colonial. Asimismo, ha realizado diferentes trabajos en el área de la arqueología y la antropología, en México y en América Central, por supuesto, que le han permitido colaborar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Cuenta también con diferentes publicaciones, entre las que se encuentran Crónicas de la Eternidad, una interesante propuesta en la que expresa que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no fue escrita por Bernal Díaz del Castillo, sino por Hernán Cortés. La Flor Letal, El Origen de los Aztecas, La Conversión de los Indios de la Nueva España, Mesoamérica, Arte y Antropología, El Primer Mestizaje, La Clave para Entender el Pasado de los Mesoamericanos, así como Cortés, La Biografía Más Reveladora, son algunos de sus trabajos literarios más sobresalientes. Sin más preámbulo, les damos la bienvenida a la conferencia magistral Cortés, el renacentista. Que lo disfruten.
entonces, y, ¿está la, la venta este o no? ¿No? ¿Y por qué está agotado? Después lo mando. Sí. Muy bien. Sí, López. Qué amable. Esto es muy ¿Qué pasa? Que creo que faltan muchos todavía, entonces me voy a sumar para... Sí, 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 sí. Si gustan pasar a ocupar sus asientos, por favor. Antes de comenzar, lamentamos profundamente el atentado en Manchester, en donde murieron 22 jóvenes, y pues pedimos un minuto de silencio para este trágico atentado. Muchas gracias. Los españoles habrán de quemar los libros
de los mexicanos para borrar su religión. Pero unos 100 años antes, durante el reinado de Iscoatl, los mismos aztecas habían destruido todos los libros antiguos para poder reescribir la historia a su manera. Cortés está convencido de que las maravillas que ve son las mayores del mundo, y las únicas comparaciones que Bernal Díaz encuentra están tomadas de las novelas de caballerías. Svetlán Todorov, La conquista de América. Inspirados por la historia y la literatura, por la estrecha relación que nos lleva del testimonio sobre la realidad a la verdad del arte, por el hallazgo de la vida en la imaginación y por los conflictos, avances y retrocesos de la lengua, damos paso a la primera conferencia magistral del 27º Coloquio Cervantino Internacional, Antecedentes Cortesianos en Cervantes, a cargo del doctor Christian Duverger, cuya tesis es la que motiva la reflexión y el diálogo del presente encuentro. Christian Duverger nos presenta la conferencia magistral titulada Cortés, el renacentista. Duverger, nacido en el 48 en Burdeos, Francia, es doctor por la Universidad de París, en la Sorbona, y profesor de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la misma ciudad. Fue consejero cultural de la Embajada de Francia en México. Se ha dedicado al estudio del México prehispánico y colonial, sobre todo del siglo XVI, por más de 30 años, y ha realizado varios trabajos de campo en el ámbito de la arqueología y la antropología en México y en América Central. Actualmente trabaja en Monte Albán. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Entre sus publicaciones destacamos La Flor Letal, El Origen de los Aztecas, La Conversión de los Indios de la Nueva España, Mesoamérica, Arte y Antropología, Agua y Fuego, Arte Sacro Indígena de México en el siglo XVI, y bajo el sello de Taurus ha publicado El Primer Mestizaje, La Clave para Entender el Pasado Mesoamericano, y Cortés, la biografía más reveladora en una edición definitiva. Y, por supuesto, Crónica de la Eternidad del 2012. Un cordial aplauso. Con emoción, me gustaría empezar esta presentación con unos agradecimientos. Me gustaría agradecer a los organizadores, en primer lugar a la maestra Ana Sara Ferrer Borges, presidenta de la Fundación Cervantina Eulalio Ferrer, el licenciado Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato, director del Centro de Estudios Cervantinos y director del Coloquio Cervantino Internacional. El maestro Raimundo Marmolejo Olea, jefe del Departamento de Literatura del Museo Iconográfico del Quijote, coordinador de actividades académicas. El año pasado decidieron cambiar la fórmula exclusivamente cervantina del coloquio para acercarse más a la historia mexicana, pero conservando el enfoque de la literatura. Para mí es un gran honor haber sido elegido para iniciar esta nueva fórmula estimulada por la presencia tutelar de Cortés escritor, que un libro mío ha podido extraer de su purgatorio. Por eso, hoy aquí se juntan historiadores y especialistas de literatura para profundizar el contexto literario de la producción cortesiana. Creo que hay que celebrar esa iniciativa de los organizadores. Abren una puerta hacia un conocimiento más fino del contacto, de la conquista,
que fue un drama que despertó perturbadoras pasiones. Nuestra tarea hoy es el disipar las equivocaciones para entender la esencia del mestizaje que extendió su influencia sobre la literatura hispanoamericana del siglo XVI. También me gustaría agradecer la presencia de los ponentes. Carmen Bernón, Marie-Danielle de Melas, Valeria Añón, Xiomara Luna, Javier Blasco, Achayacatl Campos, Jean-Paul Duviols, Aurelio Iván Guerra, Carl Cout, Bernard Lavallée, Daniel Levin, Miguel Olmos, Fermín del Pino, Alberto Rivas Llanes. Y detrás de esas figuras importantes hay instituciones, y me gustaría nombrarlas, porque es una lista impresionante: el Colegio de México, el Colegio de la Frontera de Tijuana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la Universidad París Sorbona, ex París 4, la Universidad de la Sorbona Nueva, ex París 3, la Universidad de París 10, el Instituto Universitario de Francia, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, la Universidad de Eichstätt en Alemania, la Universidad de Sonora en México, la Universidad de Valladolid en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y la Comisión Europea. Quisiera agradecer la presencia de todos los ponentes, amigos y colegas, y saludar el talento de los organizadores que supieron reunirlos para conferir una verdadera dimensión internacional a este evento de Guanajuato. Y por fin, me gustaría agradecer al público que nos acompaña. Su presencia es una magnífica recompensa por la labor de investigación en la que están involucrados los académicos. Me gustaría empezar con una cita. Es un poema. De mil cosas, cansado, abro los ojos. Oh, señor don Hernando, y así veo la extraña ceguedad, do cierto creo, se vienen a formar nuestros enojos. Veo que caminamos sobre abrojos, siguiendo la esperanza y el deseo del fin de una quimera y devaneo fundado sobre mil varios antojos. Vamos mirando lejos, tropezando, por no perder de vista nuestro intento, y así los pies llegamos y aún las manos. No miramos acerca, que es el cuándo, eternos nos harán pena y tormento las ruines obras y los pasos vanos. Este soneto figura al anverso del folio 146 de un volumen publicado en Madrid en 1591, titulado Varias poesías compuestas por don Hernando de Acuña, dirigidas al príncipe don Felipe. Este poema tiene una especificidad. A pesar del título del cancionero, no es de la pluma de Acuña, sino de la de Cortés. Para ser más exacto, es obra de Martín Cortés, el segundo marqués del Valle. En realidad, este soneto se inserta en una especie de juego poético. Acuña se lo dedica a Martín Cortés. Este le contesta con otro soneto y Acuña a su vez le responde con un tercer soneto. La edición de 1591 es póstuma. El granadino Acuña murió en 1580 y Martín Cortés en 1589. Pero es un valioso testimonio de la pertenencia del segundo marqués del Valle
a ciertos círculos literarios peninsulares. Pero existe otro indicio todavía más simbólico. Se trata de un manuscrito hoy preservado en la Biblioteca Nacional de Madrid bajo el número 2973. El documento lleva el título de Flores de Varia Poesía y registra la primera antología poética reunida en la Ciudad de México en el año de 1577. Consta de 359 composiciones, de las cuales 118 son anónimas y 241 firmadas por un total de 31 autores. Con cierta sorpresa, al lado de Gutiérrez de Cetina, de Juan de la Cueva, de Diego Hurtado de Mendoza y de Francisco de Terrazas, hallamos un poema de Don Martín Cortés. Unas octavas de inspiración petrarquista que narran los desventurados amores de un pobre pastor que sufre el desdén de una cruel pastora. No es mi propósito analizar aquí el valor poético del poema de Don Martín. Lo que quiero subrayar es que en la primera antología de poesía mexicana figura entre los autores criollos o residentes de la Nueva España el propio hijo de Cortés. Los atentos lectores de López de Gómara ya pudieron adivinar el gusto por la poesía del joven Martín, según Márquez del Valle, al leer el cuarteto que compuso para la sepultura de su padre en Santiponce, y que da a conocer el cronista. Descubrimos así que era una propensión juvenil, pues Martín, a la muerte de su padre en 1547, apenas contaba con 15 años de edad. Ahora bien, necesariamente tuvo que componer el epitafio de la tumba de Cortés antes de 1552, año en el que Gómara pone punto final a su historia de la conquista de México, es decir, antes de sus 20 años. Llevado hacia la poesía, Martín no dejará de interesarse por la literatura. Pondrá mucho cuidado en que Gómara publique su crónica y cumplirá con el compromiso hacia su padre moribundo de financiar al capellán hasta la impresión del libro. En Nueva España será protector de Francisco Cervantes de Salazar, otro cronista de la epopeya cortesiana, antiguo miembro de la Academia de Valladolid. Y en el tumulto de 1565 intervendrá para confiar el manuscrito de la Crónica de Nueva España al visitador Valderrama, llamado a España en enero de 1566, con el fin de sustraer la obra del universitario del frenesí anticortesiano. No cabe duda que haya contribuido a salvar también el manuscrito de la Historia Verdadera que llevaba a su arribo a la Nueva España en 1562. Queda claro que lo tuvo Martín entre sus manos, ya que le introdujo algunas correcciones muy personales, por ejemplo, en cuanto a la boda de su media hermana mestiza, Leonor, que se casó con Juan de Tolosa. El Salvador envió a Guatemala pudo perfectamente haber sido organizado bajo su tutela. Lo que menos se conoce es que Martín será el mecenas de un poeta dedicado a la conmemoración de la epopeya cortesiana, Gabriel Lasso de la Vega. Este publicará en 1588, en Madrid, un poema épico de 12 cantos, imitando la Eneida, intitulado Cortés Valeroso y Mexicana,
mexicana, no es mexicano, es Cortés Valeroso y mexicana. El frontispicio de dicha edición nos es conocido por presentar un retrato de Cortés que fue escogido por el Fondo de Cultura Económico para la portada de la célebre biografía de José Luis Martínez. Pero al hojear la obra de Lasso de la Vega, puede apreciarse la íntima relación existente entre el segundo marqués del Valle y el autor. Aparecen una carta de apoyo que Martín envió a Lasso de la Vega el 13 de julio de 1583 y en respuesta una serie de dedicatorias que el autor le dirige a los hijos de Martín, Fernando el mayor y sus hermanos Jerónimo y Pedro. El género al que se dedica Lasso de la Vega no es indiferente, se trata de poesía épica. Que Martín se interese por la gesta paterna, nada más natural, pero que dicha celebración de la memoria cortesiana pase por una obra poética, constreñida por las reglas de la versificación, he ahí un innegable gusto por el arte y la creación literario por parte del hijo del conquistador. Pero esa actividad literaria de don Martín, conocida por sus coetáneos, cayó en el olvido. La historia se volvió ciega. De Martín Cortés se conservó el recuerdo del hijo de papá que titubeó en tomar el poder en los años 1563-1565 y no supo asumir la restauración del orden cortesiano soñado por los criollos. La corona española lo tachó de rebelde y sus seguidores de cobarde. Pero en todo caso estaba escrito que su destino sería ser un jefe de guerra. Un hijo de conquistador no puede ser más que otro conquistador. Probablemente, para entender la vocación poética del segundo marqués del Valle, habrá que admitir que Martín también es hijo de un escritor y que en el legado del padre prefirió la pluma a la espada. Dicha observación sobre los gustos literarios de Martín Cortés nos aporta luces sobre el entorno en el que fue criado. Las personas que se hacen cargo de su educación de adolescente, el conde de Aguilar, el marqués de Astorga, el duque de Medina Sidonia, están plenamente conscientes del valor literario de Hernán Cortés, exitoso autor condenado a la clandestinidad. Sus tíos Altamirano han sido puestos al tanto, Juan, quien regenta su mayorazgo en México, y Diego, el fraile franciscano, fiel compañero de Hernán, que fue, según mi opinión, el copista de la historia verdadera en Valladolid. Martín no puede ignorar el talento literario de su padre. Si bien dejará en claro en 1565 su desinterés o su ineptitud por el poder, en cambio cultivará a lo largo de toda su vida un deseo por escribir, probablemente estimulado por la obra literaria de su padre. También, aunque se trata de un hoyo negro en nuestra información, no puede excluirse que Martín haya intervenido después del final de su encarcelamiento para lograr la vuelta a España del manuscrito de la historia verdadera. Veamos las fechas. Martín, expulsado de Nueva España en abril de 1567, después del fracaso del intento de apoderarse del poder, Martín es condenado a ser desterrado a tierras berberiscas y más precisamente en Orán, pero finalmente nunca irá. Sus propiedades mexicanas son embargadas. Está recluido en Torrejón de Velasco y en 1572
sus protectores logran que recupere la libertad. Su mayorazgo mexicano le es restituido en 1574, pero Martín seguirá proscrito en Nueva España. Así que se instala en Madrid. El manuscrito de la historia verdadera es enviado de Guatemala a España en marzo de 1575, después de un año. La corona española da fe del envío el 21 de mayo de 1576. Mi pregunta es, ¿no se debería el regreso del manuscrito a una intervención que Martín hubiera intentado para recuperarlo? Que las fechas concuerden es perturbador. Y más porque ninguna necesidad tenía Bernal Díaz del Castillo o su hijo Francisco de enviarlo a España en esa fecha. Por otro lado, si Martín conoce el depositario del manuscrito, lo que resulta verosímil, queda inscrito en toda lógica que haya deseado poseerlo de nuevo después del episodio represivo inducido por su golpe de Estado abortado. Debería entonces dilucidarse por qué el documento, una vez llegada a España, no le haya sido entregado en mano propia a Martín. Es evidente que él, ya mecenas de Gomara y de Lasso de la Vega, deseaba publicar la obra maestra de su padre, porque la historia verdadera es una obra maestra. No volveré aquí sobre el mecanismo de apropiación de dicho texto por el hijo de Bernal Díaz del Castillo, encomendero en Guatemala, objeto de mi libro Crónica de la Eternidad. Pero quisiera hacer hincapié en que el seudónimo bajo el que el texto fue publicado, Díaz del Castillo, permitió que la obra lograra sus títulos de nobleza al amparo de las polémicas y de las campañas de opinión a favor o en contra de Cortés. El texto habló por sí mismo. El talento subyacente del autor se impuso. Claro está, la osadía de este soldado raso pudo sorprender y parecer fuera de lugar. Su impertinencia pudo irritar. Prescott no entendió nada. Pero desde Ramón Iglesia, el crítico supo valorar la dimensión literaria de la historia verdadera. Antes de este encuentro de Guanajuato, la obra fue reconocida por dos consagraciones. La primera, editorial, en 1960, cuando entró como el número 5 de la colección Sepan Cuántos, de Porrúa, entre La Odisea, en el número 4, y Don Quijote, en el número 6, lo que justifica el título de nuestro coloquio Antecedentes Cortesianos de Cervantes. La segunda consagración tuvo lugar en 2011. En su último libro, Carlos Fuentes dedicó a Bernal el primer capítulo de su ensayo sobre la gran novela latinoamericana que publicó Alfaguara. Voy a citar unas frases. Digo que Bernal, en la época 2011, es un año antes de la publicación de mi libro, lo que significa que Carlos Fuentes no conoció la presentación que hice. Pero escribe, es interesante precisamente saber que se hizo a ciegas, ¿no? Digo que Bernal es nuestro primer novelista. Eso es de Carlos Fuentes. Y luego analiza a Rómulo Gallegos, Jorge Luis Borges, Alejandro Carpentier, Julio Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Goytisolo y a muchos y a muchas más.
Sin saberlo, instala a Cortés en el panteón de la literatura latinoamericana y más aún con el título de padre fundador. Carlos Fuentes escribe, por ejemplo, «Estoy convencido de que toda gran obra literaria, como la de Bernal, contiene no solo un diálogo con el mundo, sino también consigo misma». O la tensión creciente en el libro es la de esas novelas donde el destino individual se entrecruza con el destino histórico. O la historia es la violencia que asesina el sueño. Bernal, el cronista, el escritor, solo puede recordar. Ahí, en su memoria, el descubrimiento permanece siempre maravilloso. El jardín está intacto, el fin es un nuevo comienzo y los estragos de la guerra coexisten con la aparición de un nuevo mundo nacido de la catástrofe. Las 30 páginas que Fuentes le consagra a Díaz del Castillo firman de manera definitiva la pertenencia de la historia verdadera a la literatura moderna. Quiero detallar un poco por qué Cortés me parece renacentista, muy lejos de la figura arcaica y medieval que le ha sido acuñada. Detengámonos en dos fechas, 1504 y 1547. 1504, Cortés llega a la isla española. Es un joven de 19 años. Hizo la travesía en un barco que luego compraría un tal Diego Méndez para ir en busca de Cristóbal Colón, quien había naufragado en Jamaica al final de su cuarto y último viaje. Uno llega para vivir su vida americana, el otro, con fuerzas mermadas, regresa para morir en España, en el mismo barco que sirve de enlace entre esos dos momentos de la historia que apenas se juxtaponen. 1547, ya se comentó, el 29 de septiembre, o a una fecha cercana, Cervantes nace en Alcalá de Henares y unas semanas después, el 3 de diciembre, Cortés fallece cerca de Sevilla. Transición más que simbólica. Sin duda alguna, Cortés es un marcador del Renacimiento ibérico. Su modernidad es visible, ante todo, en la atención que le presta a la dimensión literaria de la lengua española. No insistiré en este punto, ya que será tema de varias ponencias, pero tanto en las cartas como en la historia verdadera, no puede uno sino quedar impactado por la riqueza del vocabulario como por las reminiscencias estilísticas de la prosodia latina. La lengua de Cortés es innegablemente una lengua sabia. Solo quisiera aquí retomar uno de los aspectos más originales del estilo cortesiano, su carácter mestizo. En primera línea están, por supuesto, los préstamos lexicales del taíno y del náhuatl. Cortés no actúa como Oviedo, quien introduce palabras en tanto que naturalista. Los vocablos amerindios de Oviedo siguen siendo palabras extranjeras, nombres de animales y de plantas que reflejan un exotismo intrínseco. Cortés, en la historia verdadera, utiliza el carácter rústico y popular de su personaje para introducir en la lengua española palabras del día a día: tianguis, milpa, canoa, hamaca, barbacoa, copal y varias decenas más. Las alforjas del astrólogo Botello son descritas como petacas. Capítulo 128. Bernal Díaz del Castillo escribe, por ejemplo,
Las piedras chalchihuis eran tan ricas algunas de ellas que valían entre los mismos caciques mucha cantidad de oro. Capítulo 104. En una frase de 19 palabras, el autor logra colocar dos vocablos indígenas. Cortés no está aquí por mandato para ilustrar su ideología del mestizaje. Vive su mestizaje cultural como algo natural. Ahí se escucha el sonido de su voz. Asimismo, me parece evidente que la música del náhuatl influenció tempranamente la lengua de Cortés. El uso sistemático del binarismo, tanto en las cartas como en la historia verdadera, solo puede provenir del idioma náhuatl. Lejos de ser una afectación, en ello constatamos una naturalidad, una fusión inconsciente, profundamente mestiza. Hay tantos y tantos caciques y capitanes, desmanes y trabajos, Fausto y grandeza, cercados y saeteras, bastimiento y casabi, cerrada y sellada, heridos y dolientes, tianques y mercados, valeroso y esforzado, pesos y balanzas, posadas y residencias, adivinos y hechiceros, velas y rondas, que a menudo se tiene la impresión que Cortés habla náhuatl en su mente para luego traducirlo al español. Los escritos de Cortés son lecciones de integración. Las lenguas amerindias están ahí para enriquecer al castellano a la par con los aportes franceses o latinos también de uso por el autor. Y no podríamos omitir el recordar que el proyecto de independencia de la Nueva España, planeado por sus tres hijos en 1563, preveía convertir al náhuatl en idioma oficial de México, lo que incitó, de hecho, a Sahagún a traducir al náhuatl los coloquios de los doce, de la que hasta entonces solo existía una versión en español. Así como lo explica en la introducción de su obra, cumplió con dicha tarea en 1564 en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Ya tuve la oportunidad de expresarme sobre el carácter especular de las dos vertientes de la crónica deseada por Cortés. La obra del historiador trabajando sobre archivos, enfrentada a los recuerdos de un testigo ocular. La fuerza del escrito contra las vibraciones de la memoria. En la idea de Cortés, esa dualidad se desdoblaba en una dramaturgia social. El padre Gomara contra el aventurero, el letrado contra el iletrado, el abogado del héroe contra el defensor de los soldados rasos, el escribano en su despacho contra el hombre sobre el terreno. A mi entender, no cabe la menor duda que el conquistador de Nueva España quería adjuntar a esa pareja de símbolos otra dimensión, la vieja Castilla contra la Nueva España. Cortés quería a toda costa que López de Gomara publique su obra en España, mientras que deseaba simétricamente editar la historia verdadera en México. Una vez acabado el manuscrito, apenas seca la tinta, vemos al Marqués del Valle ponerse en marcha hacia México vía Madrid y Sevilla. La muerte lo alcanzará antes de poder embarcarse, pero su proyecto quedaba claro: darle a la Nueva España su primer autor épico, su primer novelista, como diría Carlos Fuentes. Resulta finalmente milagroso que lo haya logrado a pesar de todas las adversidades. Pero si tal juego de la mente es espectacular, y si Cortés seguramente le encontró gran estímulo,
Hay que confesar que las cartas están marcadas. La crónica de Gomara contiene en su seno un relato etnográfico que mal haríamos en ignorar. Es el equivalente sabio de los americanismos populares de la historia verdadera. Cortés no puede evitar ser de las dos partes a la vez. Otro aspecto de la modernidad de Cortés es visible en su gusto por los archivos. Y el asunto no era evidente. Con la vuelta a la antigüedad y el culto por los autores antiguos, el Renacimiento aportó que se tomara en cuenta la larga duración. La preservación del pasado se volvió una preocupación habitual. Mientras que los señores de antaño solo conservaban los originales de los tratados, de las ordenanzas, de las cartas de privilegio, y mientras que los monasterios solo copiaban hasta entonces las santas escrituras y las obras literarias, la idea de constituir archivos sistemáticos se impuso en la primera mitad del siglo XVI. Tratábase de una exigencia nueva: guardar la memoria de toda una vida, preservando todos los escritos posibles. En España, el primer depósito de tal característica fue creado en Simancas en 1540. El carácter sistemático de los archivos de Cortés revela la originalidad del personaje. Cortés lo guarda todo: las copias de su correspondencia, los recibos y los comprobantes, las facturas, los contratos, los libros contables, las actas notariales, las minutas de sus cédulas y ordenanzas, el correo que recibe. Fabrica memorándum, establece listas, hace inventarios. Más aún, consciente del valor de sus archivos, se desplaza con ellos. Tal es el caso cuando lleva a cabo su expedición a las Cibueras y cuando viaja a España. Lo que es fascinante, ¿no? Hay que entender Cortés en el fondo de Honduras con sus cajas de archivos, ¿no? Es su memoria. Solo conservamos una parte de los archivos de Cortés, la parte mexicana, es decir, el fondo del Hospital de Jesús, que hoy se haya integrado en las colecciones del Archivo General de la Nación. Pero esa parte nos permite apreciar el procedimiento del conquistador. Claro está, se protege así de cualquier previsible acusación de desvío de fondos, ¿no? Conoce la lógica de los juicios de residencia, práctica sistemática de aquella época y en que se instrumentalizaba a la justicia con fines exclusivamente fiscales. Pero la mayor parte de los archivos cortesianos es de naturaleza sociohistórica. Permite reconstruir la organización territorial de la Nueva España, las prácticas heredadas de Mesoamérica, la conformación de los pueblos, el sistema de producción agrícola, así como los intercambios comerciales. En los litigios sobre propiedades inmuebles, Cortés acepta como válidos los documentos pictográficos indígenas. Él es quien, en tanto que justicia mayor, legitimará dicha práctica que permanece hasta hoy en el corazón de la memoria indígena de México. Los archivos de Cortés son de hecho archivos de historiador. Sabe que entra vivo en la historia, así que quiere conservar la memoria de su actuar por sus crónicas especulares, pero también por la preservación de elementos que le permitieron escribir o hacer escribir sus obras. A este propósito, quisiera aprovechar la oportunidad para señalar el gran interés que tendría el encontrar los archivos cortesianos que se encuentran hoy en España. No cabe duda de que fueron puestos a buen resguardo después de la muerte de Hernán en Castilleja de la Cuesta. Así como el fondo del Hospital de Jesús permaneció
400 años en manos de los descendientes del conquistador, es probable que los papeles que acompañaron a Cortés a Valladolid, a Madrid y luego a Sevilla, siguieran siendo propiedad del primer círculo de sus allegados. Entre ellos se encuentran sus primos Altamirano, Diego y Juan, que ya hemos citado, Francisco Núñez de Paz, otro de sus primos, quien fue toda su vida su abogado y su notario, el duque de Medina Sidonia, constante protector del marqués del Valle, y quien será uno de sus albaceas. Debería ser posible encontrar los archivos que sirvieron para la escritura de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y de la crónica gemela de Gómara, quizás incluso los manuscritos originales, borradores o copias limpias. El único obstáculo que haya impedido llevar a cabo dicha búsqueda tiene su origen en el contexto psicológico desfavorable al conquistador, pero sigue siendo realizable. Y desearía aquí volver a un episodio de mi investigación que considero bastante simbólico. La historia verdadera, publicada por Alonso Remón en 1632 y varias veces reeditada desde entonces, da inicio con un preámbulo colocado antes de la tabla de capítulos, intitulado El autor. Ahí puede leerse la siguiente frase: la cual historia se acabó de sacar en limpio de mis memorias y borradores en esta muy leal ciudad de Guatemala, donde reside la Real Audiencia, en 26 días del mes de febrero de 1568 años. Probablemente no exista fragmento más comentado de la historia verdadera. Dicha frase, en efecto, proporciona la fecha de la redacción de la crónica atribuida a Bernal Díaz del Castillo, y todos los comentaristas se han servido de ella. Ahora bien, antes de la publicación de mi libro Crónica de la Eternidad, nadie, absolutamente nadie, había realmente leído esa pequeña frase. De hecho, contiene algo extraño. Dice explícitamente que el día 26 de febrero de 1568, la ciudad de Santiago de Guatemala es sede de la Real Audiencia. Estamos de acuerdo. Pero eso es falso. Históricamente falso. Las modalidades de la administración de América Central por la corona española siempre fueron debatidas en el Consejo de Indias. En primera instancia, confiada a la autoridad de Pedro de Alvarado, muerto en el Peñón de Nochistlán en México en 1541, Guatemala fue seguidamente administrada por la Audiencia de los Confines, creada en 1542. Instalada primeramente en Comayagua, en Honduras, luego en Gracias a Dios, también en Honduras, la Real Audiencia fue transferida a Guatemala, hoy Antigua, en 1549. En 1565, la corona modifica su dispositivo. Guatemala queda integrada a la esfera de la Nueva España y administrada localmente por un gobernador. Y la audiencia se desplaza a Panamá. El gobernador de Guatemala se llama Francisco Briceño. Lo conocemos muy bien. Gracias a su juicio de residencia, operación clásica, para recuperar dinero por parte de la corona, su juicio de residencia de como 3.000 folios, que se conserva en el Archivo General de Indias en Sevilla. La supresión de la Audiencia de Santiago de Guatemala en 1565
corresponde a una lógica. Los hijos de Cortés, los dos Martín y Luis, urden el proyecto de una gran Nueva España restablecida en sus fronteras mesoamericanas. Volvemos al proyecto cortesiano sellado por la Jornada de las Cibueras. Y es claro, Cortés quería rehacer Mesoamérica y ser el cacique de Mesoamérica, por eso hizo su expedición a Honduras. Entonces los hijos quieren hacer la misma cosa. Y dicha modificación de la administración de Guatemala muestra claramente que los seguidores de Cortés son poderosos en Madrid y que la expedición de los tres hermanos, lejos de ser un sueño personal de complotistas, recibió especial atención y seguimiento por parte de la monarquía. Claro está, el fracaso de la restauración cortesiana volvió caduco tal reacomodo administrativo. La corona tomó nota, restableciendo la audiencia en Guatemala. La decisión de transferirla de Panamá a Santiago es tomada el 28 de junio de 1568, pero el nuevo presidente de la audiencia solo tomaría posesión de su cargo in situ el 5 de enero de 1570. Y Francisco Briceño permaneció en su cargo de gobernador hasta esa fecha. Dicha cronología es bien conocida por medio de los documentos de archivos y por el cronista Antonio de Remesal, quien nos entrega una narración conforme. Este nos precisa incluso que Bernard Díaz del Castillo, regidor en la época de la ciudad de Santiago de los Caballeros, se encontraba presente el 5 de enero de 1570 durante la entrada a la ciudad del doctor Antonio González, el nuevo presidente de la audiencia y de los oidores, y citó a Remesal, a fundar en ella de nuevo la audiencia que de ella había salido los años pasados. Es el libro undécimo, capítulo 3. Entonces, Bernal Díaz del Castillo no pudo entonces haber escrito que la ciudad de Guatemala era la sede de la audiencia el día 28 de febrero de 1568. Lo que nos obliga a una reflexión y a un cuestionamiento. Y esa duda desemboca en una suspicacia de interpolación. Suspicacia integrada ella misma en un proceso más general de reconsideración de nuestras certezas. Ahora bien, ningún comentarista desde el siglo XIX se había planteado la pregunta. Más extraño aún, cuando presenté ese dato objetivo, numerosos especialistas lo rechazaron y se negaron a admitir lo evidente. Como sabrán, dicha polémica fue arbitrada por la Real Academia Española, dándome la razón y validando la legitimidad de mi investigación crítica sobre la autoría de la historia verdadera. Lo que deseo subrayar aquí es el impacto de la creencia general sobre nuestra visión de la historia. Puede cegarnos. Y en el caso de los archivos españoles de Cortés, no los tenemos porque no ha habido interés por buscarlos. Podríamos postular que el cambio en los ánimos que se manifiesta en nuestra reunión desembocará en un mejor conocimiento del tema cortesiano porque verá la luz, nuevos archivos y nuevos datos. Otra consecuencia del cambio en los ánimos de la comunidad científica consiste en dirigirnos hacia una más justa apreciación de la originalidad de Cortés en su siglo. El mestizaje es un ejemplo contundente. En el extremeño, el mestizaje no es una doctrina, o si se quiere, una filosofía. El reducir el mestizaje a su dimensión sexual
es decir, al considerarlo como la consecuencia de una violación, se le desvaloriza y pasamos de largo su esencia y su intencionalidad. En la idea del conquistador, el mestizaje es una práctica cultural extensiva que apunta a fusionar creencias, ritos, modos de vida, organizaciones sociales, representaciones del mundo. Superado el tiempo de la confrontación brutal y del estruendo de las armas, Cortés se enfrentó a varios obstáculos durante la puesta en marcha de su proyecto. Uno de los más arduos en resolver fue la existencia de la poligamia de los dirigentes mexicanos. La poligamia no era una institución de simple comodidad. Como las tierras pertenecían a las mujeres, el señor necesitaba de una alianza con una mujer para poseer la tierra que ésta representaba. Las esposas del Tlatoani eran los símbolos y las garantes de la geografía política del territorio. Era pues complicado imponer la supresión de la poligamia. Ello significaba desestructurar toda la organización del poder mesoamericano. En este asunto, Cortés perdió el combate frente al clero, pero lo ganó en otros frentes. La dimensión sacrificial del cristianismo pudo superponerse a las creencias indígenas y la misa alegórica permitió eliminar la práctica de los sacrificios humanos. El jefe de la Nueva España, en contraparte, incitó a los franciscanos a construir iglesias y monasterios en los lugares de culto prehispánicos con el fin de captar su sacralidad. La voluntad expresa de Hernán era crear una continuidad cultural entre el antiguo culto y el nuevo. El conquistador hizo lo mismo con los lugares de poder. Se instaló en las casas de Moctezuma y en el palacio del antiguo soberano Axayacatl, a pocos metros del Templo Mayor. La leyenda negra, elaborada en el siglo XIX, popularizó la imagen de Cortés arrasando la capital azteca y destruyendo las ciudades alrededor. Dicha visión contradice, sin embargo, los textos de archivo. Si analizamos, por ejemplo, el contenido del juicio de residencia iniciado contra el Marqués del Valle en 1529, no puede sino llamarnos la atención la insistencia de la doble acusación emitida en su contra. Cortés es denunciado por no haber destruido las pirámides y por no haber construido iglesias. Y por otra parte, se le reprocha el no haber tocado las instituciones indígenas, políticas y religiosas, y de apoyar a los mexicanos contra los españoles. Alza la tierra es el leitmotiv de la acusación. Son 3.000 páginas, ¿no?, que dicen todo eso. Y alza la tierra, no destruyó las pirámides. Lo que significa que su voluntad por instalar un mestizaje equilibrado es percibida como tal por un sector de los conquistadores hostil a dicho proyecto. Estoy profundamente convencido que debemos clasificar al mestizaje en el interior de las doctrinas humanistas que caracterizan el Renacimiento. Es una de sus modalidades. El mestizaje descansa en el fondo, en la aceptación del otro, en el respeto de la diferencia, pero va más allá, le otorga valor a la alteridad. No estamos seguros que Cortés se haya comportado como un santo. En tanto que jefe de guerra debió asumir la violencia, libros, sangrientas batallas, cortó manos y pies, ejecutó traidores, envenenó a sus rivales,
colgó a Cuauhtémoc en el corazón de la selva maya. Cerró los ojos ante los atropellos de la corona cuando ésta torturaba y marcaba con hierro a los prisioneros de guerra. Pero lo que sabemos es que jamás su planteamiento fue racista. Lo vemos, en cambio, volcarse del lado indígena en 1515, cuando está todavía en su periodo cubano. En México lo veremos defender las monedas tradicionales, cargas de algodón, granos de cacao y de copal, para contrarrestar la política del virrey Mendoza, quien había imaginado poner en circulación entre los indios minúsculas monedas de cobre sin valor. A lo largo de toda su vida se rehusará a que lo retraten, fiel a la tradición mesoamericana que consideraba que la duplicación del rostro de un hombre lo arrastra a su muerte. Es el indigenismo de Cortés que explica que no contemos con ningún retrato oficial suyo. Sucumbirá a la tentación de la gloria pictórica solo una vez, a instancia de Paulo Jovio, el famoso Jovio de la historia verdadera, cuando éste le ofreció 6 páginas de su Diccionario de los Hombres Ilustres, cuando solo le había dedicado 1 a Carlos V y 1.5 a Francisco I, rey de Francia. El conquistador se dignó a enviarle su retrato. Moriría algunos meses después. Pero lo vemos, sobre todo, poner en práctica en su vida privada su idea del mestizaje. Le impone a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, ser el padrino de su primera hija mestiza. Le pone a todos sus hijos mestizos, 5 están vivos en el momento de su muerte, los nombres usuales de su familia de Extremadura, el nombre de su padre, Martín, de su madre, Catalina, de sus abuelas, María y Leonor. En su escudo de nobleza hace grabar armas hispano-nahuas, en las que se describe como caballero águila y como caballero jaguar, amo del agua y del fuego, in tlaxinoli. Prohíbe la llegada del clero secular, que juzga inepto para convertir a los indios en el respeto de su cultura, y llama a los franciscanos de Belvis, feudo de su familia, para que pongan en marcha el sincretismo y la tolerancia de sus deseos. Mientras la corona prohíbe el cultivo de la viña y del olivo en México, manda a plantar 4 olivos en todos los atrios de los conventos seráficos e incita a ciertos compañeros de conquista a plantar viña para que el vino de misa sea autóctono. Ese es el Cortés que aparece en la historia verdadera. Un Cortés liberal cuando la corona es inquisitorial. Un Cortés emprendedor cuando la corona es monopolista. Un Cortés independentista cuando la corona sueña con una colonia. Un Cortés comunicador frente a la censura. Un Cortés republicano frente a la monarquía, defensor de la legitimidad electiva frente a la dinastía de derecho divino. En el fondo, estamos frente a una personalidad que anuncia la generación de Cervantes por su espíritu crítico y su ironía. Recordemos, para terminar, el episodio de la batalla de Centla. Voy a citar el texto de Díaz del Castillo, alias Cortés. Aquí es donde dice Francisco López de Gómara que salió Francisco de Morla en un caballo rucio picado antes que llegase Cortés con los de a caballo y que eran los santos apóstoles señor Santiago o señor San Pedro. Digo que todas nuestras obras y victorias son por mano de nuestro Señor Jesucristo y que en aquella batalla
había para cada uno de nosotros tantos indios que a puñados de tierra nos cegaran, salvo que la gran misericordia de nuestro Señor en todo nos ayudaba. Y pudiera ser que los que dice Gomara fueran los gloriosos apóstoles Señor Santiago o Señor San Pedro, y yo, como pecador, no fuese digno de verlo. Lo que yo entonces vi y conocí fue a Francisco de Morla en un caballo castaño y venía juntamente con Cortés. ¿Qué me parece que ahora que le estoy escribiendo se me representa por esos ojos pegadores toda la guerra según y de la manera que ahí pasamos? Y ya que yo, como indigno, no fuera merecedor de ver a cualquiera de aquellos gloriosos apóstoles, ahí en nuestra compañía había sobre 400 soldados y Cortés y muchos otros caballeros, y platicarse de ello y se tomará por testimonio y se hubiera hecho una iglesia cuando se pobló la villa y se nombrara la villa de Santiago de la Victoria, como se nombró Santa María de la Victoria. Y si fuera así, como dice Gomara, harto malos cristianos fuéramos que enviándonos nuestro Señor Dios, sus santos apóstoles, no reconocer la gran merced que nos hacía y reverenciar cada día aquella iglesia y pluguiera a Dios que así fuera, como el coronista dice, y hasta que leí su crónica, nunca entre conquistadores que ahí se hallaron tal les oí. Y dejémoslos aquí y diré lo que más pasamos. Eso está muy bien en el estilo de la historia verdadera. Cabe imaginar que un simple soldado pudiese expresarse de tal modo. Dicha incredulidad le fue achacada a veces a la rusticidad de Bernal, pero se trata de un equívoco. Hay que llamarse Cortés para poder pensar de tal manera, para poder tomar tanta distancia con respecto a la creencia, para atreverse a contradecir al sacerdote cronista, para reivindicar por sí mismo el mérito de la victoria, despreciando la provincia divina. He ahí un Cortés hombre de la modernidad. Hay que considerar que Cervantes inventó la novela expulsando a los dioses, burlándose de la credulidad humana, convocando la vida real, derribando los pseudos milagros, instalando al hombre como autor de su destino. Entonces, sí, podemos hacer de Cortés un precursor del espíritu de Cervantes, un precursor de la novela latinoamericana y un historiador moderno que sabe que la historia es la violencia que asesina el sueño. Gracias. Gracias, querido maestro Duperger. Gracias al público por su atención. Hacemos un anuncio. Una de las conferencias magistrales será enrocada. En la tarde a las 5:30 tendremos la conferencia magistral que nos ofrece Aurelio Iván Guerra, El valor literario de la historia verdadera, introducción y permanencia en el canon de la novela hispanoamericana. Y la conferencia La autoría de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo a la luz de la estilometría del doctor Javier Blasco pasará al jueves 25 a las 18 horas. Ahora hacemos un pequeño receso, los esperamos bueno, con unos 10 minutos de diferencia por el tiempo que llevamos encima, digamos a las 13:10 horas para la siguiente conferencia a cargo del doctor Axayácatl Campos, Crónicas, verdades e historias fingidas, la construcción del discurso narrativo de los libros de caballerías hispánicos del siglo XVI. Gracias.
para continuar con estas transmisiones especiales del 27º Coloquio Cervantino Internacional, queremos invitarlos a que no se pierdan la conferencia magistral Crónicas, Verdades e Historias Fingidas, la construcción del discurso narrativo de los libros de caballerías hispánicos en el siglo XVI, a cargo del doctor Axayácatl Campos. También recordarles que todos y cada uno de los eventos académicos del 27º Coloquio Cervantino Internacional, antecedentes cortesianos en Cervantes, llevados a cabo en el Auditorio General del Campus Guanajuato de nuestra máxima casa de estudios, podrán ser seguidos en vivo a través del canal de streaming de Televisión UG, a través de nuestras redes sociales, por supuesto, del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Thank you.